Del 9 al 11 de diciembre, tres fisicoculturistas barranqueños estuvieron compitiendo en la Copa Navidad Internacional de Bogotá, competencia en la que lograron ocupar podio. Stephanie Gómez, la atleta de oro, habló para Enlace Noticias. Siempre se siente nervio, siempre uno está como a la expectativa de qué es lo que va a suceder. En esta ocasión, gracias a Dios, obtuvimos el primer lugar. El año pasado también participé y obtuve el segundo lugar, entonces pues se hicieron correcciones y eso como para lograr este primer puesto. Siempre las emociones son gigantes, a mí me encanta esto de competir, todo lo que se lleva detrás, el entrenamiento, todos los sacrificios que uno hace con esto, y muy contenta, feliz. Por su parte, Jefferson Garcés ocupó por primera vez podio en su segunda salida a competir en eventos de fisicoculturismo. Esa competencia estuvo muy dura, hubo mucho nivel. En mi categoría, que es la Memphis y Novato, hubo muchas categorías. Pero en la mía, yo competí con 9 atletas. De esos 9 atletas, yo quedé en tercer lugar, ganando la medalla de bronce para Barranca. Por último, Amparo Mier y Stephanie Gómez recalcaron que el proceso ha sido complejo por apoyos económicos. Queremos también aprovechar este espacio para llamar a las entidades reglamentarias del tanto del deporte para que nos puedan apoyar a nosotros como atletas en estos eventos, ¿sí? de fisiculturismo, porque pues no tenemos casi apoyo en cuanto a la parte deportiva para nosotros.